Qué tal, raza? Buenas noches en este 2 de abril del 2020. Vea, pues, a veces uno no quisiera hablar de estas situaciones, pero dada la situación, pues, unos a veces hablamos, criticamos en contra, otros en bien. Como sea, siempre existimos los habladores, ¿verdad? Y en esta ocasión, fíjense que me voy a referir a la inconformidad que estoy viendo en El Salvador con esos $300. Pero voy a tocar distintos temas referente a ese dinero que el gobierno dio para la gente más pobre, más vulnerable, la que no tiene nada, ¿verdad? Digamos, gente desempleada. Que, pues, sea desempleado o empleado, igual $300 yo sé que caen bien. Entonces, por ahí acabo de ver un video que anda circulando de una señora que tira las cosas. No le sabría decir si en realidad es del Salvador o de qué zona es, porque no me fijé bien, no pude conocer el acento. Pero por ahí anda ese video, y sea de donde sea, pues es una inconformidad, ¿verdad? La señora tira por allá las cosas, los víveres que le dieron, un jabón que dice que, oiga bien, dice que es para bañar perros. ¿Hasta dónde estamos de inocentes? ¿O es que en realidad le pagaron un dinero para salir desprestigiando a quien se lo regaló o al gobierno, a quien sea? Realmente ese es un jabón, mi gente, de fabricación mexicana, que es muy bueno, pero no para bañarse ni para lavar perros. Es un jabón detergente, óigase bien, para lavar ropa. Ahí es donde les digo la ignorancia, o es que en verdad le pagaron para que salga desprestigiando. Pero ese jabón no es para bañar a nadie, ese jabón es para lavar ropa. ¿Hasta dónde está la señora de ignorante? Pero bueno, inteligente la señora a la misma vez, ¿verdad? No es ignorante, sino que es inteligente, porque después de que hace ese video, no creo que haya dejado tirados los víveres ahí. Me imagino que los volvió a recoger, y pues sus 10 o $15 que le pagó alguna persona para que saliera difamando, ¿verdad? En ese caso. Pero mi gente, no tiene que ser así. Si vamos a ser neutrales, hay que ser neutrales. Si vamos a ser agradecidos, agradecidos. Si vamos a ser humildes, humildes. Yo, aquí mi gente, en este país, gracias a Dios, hay muchas instituciones que regalan comida. Y yo no me ando quejando de la comida que regalan. Ahorita les voy a mostrar algo de la comida que regalan muchas instituciones. Bendito sea Dios de que hay instituciones que le regalan a uno, y hay que ser agradecido. Aquí no se ve tinte político ni nada, simplemente la ayuda hay que recibirla, venga de donde venga y sin criticar. Ahorita les voy a hacer una pequeña muestra para que vean, mi gente. Vean, esa es comida que instituciones regalan, y yo les diría, bienvenido sea. Vean, ahí está, mírenme. Yo les digo, gracias a Dios que hay gente que regala. Yo no voy a maltratar a nadie porque me regaló algo. Les voy a mostrar aquí también, vean, todo eso que ustedes ven ahí es regalado. Gracias a Dios, todo esto que ustedes ven aquí, vea, gracias a Dios es regalado, vea. Uno no hay que ser mal agradecido. Me podrán decir, ah, pero es mucho lo que te han regalado. No, no es que me lo regalaron de un solo, y no es que me lo regaló solo a una institución, no, me lo han ido regalando algunas instituciones, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Si en El Salvador fuéramos agradecidos, bueno, este país es grande y regala un poquito más, pero si en El Salvador fuéramos agradecidos, no estuviéramos lamentándonos ni difamando al gobierno por lo que ha regalado. Ahora bien, si a usted le regalaron un poquito, dele, primeramente dele gracias a Dios, y segundo dele gracias a la persona que se lo regaló, porque hoy en día ya nadie regala. Pero yo también a la misma vez entiendo en la ignorancia que vivimos en nuestro país. Nos regalan, porque se los digo, si nos regalan algo, criticamos. Si no nos regalan, criticamos. Si nos tienen, digamos, en un trabajo, y en un alto trabajo, un buen puesto, criticamos. No nos dan trabajo, criticamos. O sea que nosotros en El Salvador no estamos a gusto de ninguna manera.
Eso es para la gente que no es agradecida. Ahora bien, con los $300 que el gobierno iba a subsidiar, mire lo que ha pasado, pues, y yo se los dije y se los decía en un video. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Muchas personas iban a salir beneficiadas, pero no les iban a dar ese dinero, sino que yo no lo dije los bancos, yo dije los cajeros, la gente, las secretarias, el que está allí detrás de esa ventanilla, le iba a decir al beneficiario que no, que él no era elegible para recibir ese dinero. Pero ellos, a la vuelta que diera ese beneficiario, ellos se iban a quedar con ese dinero. Yo lo dije y lo sigo diciendo y lo voy a sostener, que esta gente le está robando a esa otra pobre gente. Mi gente, hay que ser humildes, no hay que ser así. Pero vea lo que sale hoy, que según que los bancos se están quedando con el dinero para salir de la mora que tienen con el Estado. Y eso, pues yo no lo dije, ¿verdad? ¿Para qué me voy a decir? No, hombre, yo lo dije así, no, es mentira. Yo lo que dije, que entre esos cajeros, esas cajeras, secretarias que están detrás de la ventanilla, le iban a robar al pobre prójimo, más si ese prójimo no puede leer, no sabe leer ni escribir. Es más fácil de que lo engañen, ¿verdad? Y es lo que está pasando. ¿Por qué se los digo? Yo tengo muchas amistades que han salido nombrados, que están beneficiados con ese subsidio, pero cuando llegan a una institución a cobrarlo, le dicen que no, que él no tiene dinero, que él no aparece. Claro, ya se robaron o se quieren robar ese dinero. Ahora bien, viene lo otro. Como en El Salvador estamos acostumbrados a ir detrás de lo ajeno, que ya ni nos escondemos para robar. Y si pedimos un favor, pedimos cachadita. Esa es la cuestión que pasa en El Salvador, que nos comemos de unos a otros. Por eso mucha gente se anda quejando, echando culpa al gobierno, que también no deberíamos de ser así, porque el gobierno no está en la obligación de ayudarnos, de ayudarle a nadie. El gobierno está en la obligación de mantener a flote un país, pero particularmente no puede sacarse de su bolsa y darle un dinero a una persona. Ahora bien, esa es otra. Se están robando el dinero de toda esa gente. Se lo están robando los banqueros, se lo están robando instituciones, miles de gente se están robando el dinero. Total, que ese dinero no está llegando a las personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Ahora voy a pasar a lo siguiente. Y este llamado es, óigase bien, y voy a decir un nombre. Para el alcalde, que gran amigo, pues, de nuestra familia, es un llamado porque a lo mejor él no sabe. Y es para el ingeniero Héctor Lara, de la Alcaldía Municipal del Painal, para que se ponga las pilas y corrija todo ese mañosismo que anda sacando censo o anotando a la gente que le van a dar víveres. ¿Por qué razón se lo digo? Y aquí voy a nombrar un nombre. A mí no me interesa, ya que esta persona también me ofendió en un tiempo a mí. Ella se llama Mabel, está casada con Jairo Rivera, Mabel Rivera. Esa muchacha, esa mujer, que según ella, entre comillas, es evangélica, es profeta, anda anotando gente, solo a la gente que se lleva bien con ella, y no está anotando a toda la gente como debe de ser. El presidente no dijo si es de este partido, si es del otro, si es enemigo de aquel líder que han nombrado en la comunidad, o si es amigo, o si es familiar. El presidente no dijo así, el presidente dijo a todos por igual. Pero esta persona, esta tal Mabel, está anotando solo la gente que se lleva bien con ella, pero con la demás gente no. Y eso no está bien. Este llamado es para este alcalde del Painal, que se ponga las pilas. El tipo de líderes que están escogiendo para que haga este tipo de gestión. Ahora bien, ¿por qué se los digo que esta persona hace eso y dijo que yo era malo? Ella no me conoce a mí, yo sí la vi en calzones a esta muchacha. No me conoce a mí, no sé por qué, pero una vez mandó a decir de que la persona, o sea, la persona con la que yo me casé, me acompañé, y venía a malas manos porque yo era un hombre malo. Y yo quisiera decirles en qué momento la señora a mí me conoce para que diga que yo soy malo. A mí no me conoce. Así es de que, señor alcalde del Painal, que sí, mucho respeto para usted, es un gran amigo, pero los líderes que han escogido en las comunidades no tienen nada de líderes. Ahí han dejado a un montón de gente, ay, que andan escogiendo, no, que niñas, muchachas embarazadas sí califican, que
Esta gente no califica, digamos, el vecino, porque el vecino está con nuevas ideas, que el vecino está con el PCN, que el vecino está con Arena, que el vecino está con el partido, ¿cómo se llama ese otro? Gana. ¿Qué tiene que ver la necesidad, la pandemia que ahorita está viendo El Salvador con partidos políticos para que este tipo de gente que han escogido para que lleve un liderazgo temporal, no permanente, ande haciendo ese tipo de separaciones, ese tipo de discriminaciones? Así que ahí está, mi gente, eso es lo que está pasando en El Salvador. Lastimosamente, allá nos hartamos de unos a otros y después nos enojamos que alguno nos hizo un desprecio, que el otro nos hizo desprecio por allá, pero lastimosamente nosotros no nos damos cuenta a qué horas le hacemos daño al otro. Y esta persona a la que yo estoy mencionando, entre comillas, dice que es una gran cristiana y está profeta de cristiana, no tiene nada, porque el buen cristiano es parejo, no se anda fijando en partidos políticos. Así, mi gente, ese egoísmo se lo agarran por su propia cuenta. No es que les estén diciendo, yo voy a hablar aquí en general por todos los partidos, no es que los partidos les estén diciendo, anotá solo a esto, anotá solo a aquel o solo a este. No, eso que están haciendo estos líderes es personal. Lo mismo está sucediendo en Garcita, lo mismo está sucediendo en Potrero Grande, lo mismo está sucediendo en el Tule y también en la otra alcaldía, que es algo vecina que yo conozco, la de Tejutla-Chalatenango, están con la misma barrabasada de dejar gente afuera solo porque no se lleva con el líder que han mencionado, que han nombrado para que haga este tipo de gestión. Dada la situación, mi gente, de que se está dando este caso, avienten por allá a esos líderes y escojan otro que sea neutral, que no sea ni que no jale para ningún lado ni para el otro. Eso es todo, mi gente. No tenía ganas de hablar, pero lo que está sucediendo en El Salvador da mucho de qué hablar y hay que decirlo, ya sea que se ofenda o no se ofenda, o hay que corregir o no hay que corregir. Bendiciones, mi gente, cuídense. Saludos especiales donde quiera que se encuentre, vean ese video. Suscríbase. Mi nombre es Víctor Chicas, Diversity Video Free. Denle like, comparta a la hora que sea y estará viendo, así se suscribe, estará viendo muchos videos acerca de todo esto que yo hablo. No necesito improvisar, simplemente por lo que veo, siento y veo la necesidad de poderlo decir y expresar. Bendiciones, mi gente.